Nos encontramos en el restaurante La Vista, en La Aldeana, que pertenece en el término municipal de la línea de la Concesión. Y estamos aquí súper a gusto. Ya sabéis que antes de que entrara la temporada fuerte, que es esta temporada estival de verano, ya habíamos venido a saludar al director, al señor don Rafael Vargas, que nos atendió divinamente. Estuvimos tan a gusto que hemos repetido, y además con la gastronomía que tienen aquí, como para no repetir. Además lo tenemos al ladito, porque hemos cogido la autopista de peaje y por nada, hemos estado aquí en media orilla, o sea que nada, un paseíto. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, fíjate que estamos divinos, que la verdad es que tengo que daros, felicitaros, porque dentro de lo malo, ¿no?, que ha ocurrido aquí en los términos de la carretera de Cádiz, en el kilómetro 340, ¿no?, está unido con la línea Algeciras, este incendio que ha sido provocado, según hemos escuchado las noticias, pero que aquí está todo intacto, como podemos ver y mostrar a todos los telespectadores y a todo el mundo, que, bueno, os habéis salvado de la quema, ¿no?, como suele decir, ¿no, Rafael? Correcto, esto la verdad que esto es un auténtico milagro, ¿no? Como habéis visto, esto está totalmente calcinado, ¿no? Se ha quemado aquí 350 hectáreas, prácticamente ha rodeado todo el complejo y afortunadamente podemos decir que ha quedado intacto, ¿no?, las instalaciones y sobre todo esta maravillosa el outlet que tenemos aquí pegado a la playa, que es nuestro restaurante en La Vista, que podemos seguir disfrutando tanto los clientes nuestros como los clientes de fuera, ¿no? Estamos muy contentos y la verdad que le tenemos que poner un monumento que y un milagro que sobre todo que no ha habido daños personales. Fíjate que estamos nosotros aquí, estamos maravillados de verdad de que está todo igual, las casas, el hotel, la Aldeana, que es una preciosidad el hotel, tan grande, tan enorme, que estáis a tope, ¿no? ¿Estáis en la ocupación hotelera ahora mismo? Correcto, estamos a tope, es decir que estamos al 100%, julio, agosto, se prevé muy bien, septiembre, octubre, unos meses muy buenos y la verdad que afortunadamente, bueno, el martes pasado que tuvimos que evacuar prácticamente este hotel con 400 clientes en el complejo, con muchas familias con niños y después al día siguiente, gracias a la gran colaboración de todos los empleados, pudimos limpiar el hotel en 10 horas que nos quedó y pudimos traer los clientes a las 5 de la tarde y la operativa pues la hemos retomado dentro de 24 horas y la verdad que están disfrutando como si no hubiera pasado nada, ¿no? La verdad que estamos haciendo un gran esfuerzo para que efectivamente la Costa del Sol se lleve una vivencia inolvidable para que los clientes puedan seguir disfrutando aquí de las instalaciones y sobre todo que esto es una perla como el restaurante La Vista, ¿no? Bueno, aquí estamos oliendo a paellita, que tenéis mezcla de lo que es dentro de la cocina mediterránea, tenéis la opción de barbacoa, de tal, es todo un buffet para que ya hemos visto aquí cuando hemos estado, que habéis celebrado muchas comuniones también en la época, eran las comuniones cuando hemos venido, y que bueno, pues siempre para ir a veranito, para disfrutar aquí de la terraza, que esto está abierto al público en general, no solamente las personas que se instalan en el hotel. Correcto. Aquí ya hemos disfrutado y celebrado una boda, una comunión. Tenemos ahora también algunas preguntas ya para otros eventos de aquí de la línea concretamente, familias, empresas y la verdad que tenemos aquí unas instalaciones que las estamos fomentando para que la gente nos visite y efectivamente tanto al mediodía la gente que disfrutan de aquí de la playa, de la línea de la Concepción aquí en Alcaldesa pueden venir al mediodía, degustar el buffet y por la noche tenemos ya abierto 5 días a la semana para un concepto a la carta. Ayer tuvimos pues una banda de música, esta noche tenemos una guitarra, el martes tenemos un flamenco y la verdad que le queremos inculcar las tapas y la autoctonía de aquí de la tierra. Tenemos una carne que es la retinto, que es una carne maravillosa, ecológica y en fin, el vino, tenemos aquí un enólogo muy bueno, fomentando pues la autoctonía de la Costa del Sol, la provincia de Cádiz, la provincia de Málaga y la verdad es que los clientes están pues encantados, ¿no? Bueno, la verdad es que nosotros también estamos encantados porque es un sitio único, tenemos que decir, con estas vistas, que se ve todo el ala, todo Marruecos, se ve el Peñón, está aquí a dos pasos y también tiene el atractivo de decir, bueno, pues venga, pues ya que vamos a Gibraltar, vamos a pasarnos por allí, ya comemos y pasamos el día y esto es una maravilla, de verdad es un paraíso aquí en la Costa del Sol. Enhorabuena, Rafael, que llevas el complejo fenomenal y que nosotros quedamos fe de ello. Vemos cómo trabajas, cómo está pendiente de todo el mundo, del que viene de prensa, el que viene como turista, el que viene a restaurante. Está siempre, no se te escapa detalle, de verdad. Enhorabuena por tu trabajo, Rafael, que eres único. Gracias. No, muchas gracias. Sí,
la hostelería, hay que estar muy, muy encima de los negocios, sea sábado, sea domingo, sean festivos, ¿no? Cuando, pues, en fin, la gente está disfrutando, uno tiene que estar aquí a pie del cañón. Y la verdad que lo hacemos para que efectivamente fomentar el turismo y que la Costa del Sol y el sur de España, pues, en fin, se fomente bien. Y ahora aprovechando nosotros el turismo, que desgraciadamente en otros países no están como están, pues deberíamos seguir cuidando el turismo y y el turista se lleve unas sensaciones inolvidables. Pues verdad, enhorabuena, un complejo precioso aquí en Aldeana y que bueno, te seguiremos viendo este verano, porque hace mucha calor y es mucho trabajo, pero cuando podamos, aquí venimos solo a la vista, que se come muy bien. Gracias, Rafael. Gracias por venir.